Onk, onk, onk. <laughs> Hola amigos, bienvenidos todos a mi canal y bueno pues el día de hoy ya estamos listos y preparados para tejer este bellísimo burrito amigos que ya le urca llegar a Belén verdad burrito pues quedó súper simpático, amigas, me gustó muchísimo. Y bueno, pues eso es lo que vamos a tejer el día de hoy, ya para decorar nuestro nacimiento, ¿ok? Y bueno, pues ¿qué les parece si comenzamos? Y ahora sí, pues ya estamos listos para iniciar. Todo lo voy a tejer con el gancho del número 3. Y bueno, pues iniciamos entonces por el cuerpo. Vamos a iniciar con un arito mágico y vamos a levantar una cadenita. Esa cadenita no cuenta. Muy bien, ahora pues como siempre, iniciamos con seis puntos bajos contamos 1 2 3 4 5 y 6. Muy bien, me salgo del tejido para cerrar toda la vuelta y hacemos pues el punto deslizado en el primer espacio. Aquí. Y listo, pues ya tenemos la vuelta número 1 con 6 puntos. Subimos una cadenita y vamos a tejer ahora vuelta número 2. Dos puntos juntos en cada espacio. Debemos contar un total de 12. Entonces contamos en el primer espacio dos puntos juntos. Contamos que llevamos dos, espacio que sigue, dos puntos juntos. Llevamos cuatro, espacio que sigue, dos puntos juntos. Llevamos seis, espacio que sigue, dos puntos juntos. Llevamos ocho, espacio que sigue, nueve y diez. Espacio que sigue, 11 y 12, 12 puntitos para la vuelta número 2. Y ya finalizamos. Entonces, en este espacio vamos a entrar y vamos a tejer un punto bajo. En ese punto es en donde colocamos la marquita. Tomamos una marquita y la colocamos exactamente en ese punto. Muy bien, pues iniciamos ahora vuelta número 3 y vamos a tejer. Un punto y un aumento. Entonces, en el espacio que sigue, iniciamos con dos puntos juntos. Iniciamos con un aumento. Y ahora espacio que sigue, un solo punto. Espacio que sigue, dos puntos juntos. Espacio que sigue, nada más uno. Y así va a ser toda la vuelta, ¿ok? Un punto y un aumento. Estoy haciendo un aumento, ahora un solo punto, un aumento, un solo punto, un aumento, un solo punto, aumento, un solo punto y finalizamos en este espacio con los últimos dos puntos juntos. Y listo, ya tenemos la vuelta número 3, y ahora pues. Subimos la marquita, ¿okay? quitamos la marquita y la colocamos exactamente en el último punto. Aquí. Y listo, amigas. Pues ahora iniciamos vuelta número 4 y ahora vamos a tejer tres puntos separados y un aumento. ¿okay? Vuelta número 4, vamos a contar tres puntos: uno, dos y tres. Espacio que sigue: dos puntos juntos. Volvemos a contar tres puntos separados. Uno, dos y tres. Y ahora dos puntos juntos. Y así va a ser toda la vuelta número cuatro. <laughs> tres puntos separados y un aumento. Y finalizamos con el último aumento, pues aquí donde nos indica la marquita. Y listo, pues ya finalizamos la vuelta número cuatro. Subimos la marquita exactamente en este punto. Ahora iniciamos vuelta número 5 y vamos a tejer un solo punto en cada espacio. Entonces la vuelta número 5 de las vueltas facilitas un solo punto en cada uno de los espacios sin aumentos y sin dificultades, ¿ok? Hasta llegar a la marquita. Uno, uno, uno. <laughs> Así. Y listo, pues aquí ya finalicé la vuelta número 5. Nos vamos a detener en donde nos indica la marquita. Y bueno amigos, pues ¿qué creen? Hasta aquí ya finalizaron todos los aumentos. Ya no vamos a tejer aumentos, ¿ok? Ya no va a haber aumentos. A partir de la vuelta número 5, hasta la vuelta número 11, vamos a tejer de caracol, 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 caracol. <laughs> Sin aumentos y sin dificultades, ¿ok? Entonces, a partir de la vuelta 5, contamos la vuelta 6, 7, 8, 9, 10, 11, hasta la 11, ¿ok? Hasta la 11 de caracol, caracol. Y vamos a ir subiendo la marquita. Nos vamos a detener exactamente donde está la marquita y la vamos a ir subiendo. ¿Sí? Bueno, pues entonces vamos a finalizar hasta la vuelta número 12. Listo, 11. pues aquí ya finalicé todas las vueltas. Llegué hasta la vuelta número 12. 12, amigos. Ya ven que les había dicho 11. <laughs> Pues es hasta la vuelta número 12, ok, y bueno, pues vamos a contar de la siguiente manera, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, ok, una vez que tengan estas 12 vueltitas, pues aquí nos detenemos para iniciar con disminuciones, ok, vamos a iniciar disminuciones la vuelta número 13, y vamos a iniciar con una disminución directamente, bueno, voy a, ir sub, voy a subir la marquita, la dejé hasta mero abajo para que vieran todas las vueltas que tejí. <laughs> Subimos la marquita exactamente en este punto, ¿sí? O en, en la disminución, no importa, es igual. Y una disminución. Y ahora vamos a tejer cinco puntos separados. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Una disminución y 5 puntos separados, ok así va a ser la vuelta número 13, entonces volvemos a contar 5, 1, 2, 3, 4 y 5. Y la disminución, y bueno, pues estos van a ser todos los pasos para la vuelta 13: una disminución 5 puntos, una disminución 5 puntos, una disminución 5 puntos hasta llegar a la marquita. Y listo, pues aquí ya estoy a punto de finalizar la vuelta número 13 y voy a tejer la última disminución aquí donde me indica la marquita. Y bueno, pues en esa disminución subimos la marquita. Y listo, pues la vuelta número 13 finalizada. Iniciamos vuelta número 14 y ahora vamos a tejer cuatro puntos separados. <laughs> ahora cuatro. Vuelta número 14, cuatro puntos separados, uno, dos, tres y cuatro. Y ahora una disminución. Y así va a ser toda la vuelta número 14. Una disminución, perdón, cuatro puntos separados, una disminución, cuatro puntos, una disminución, cuatro puntos, una disminución. ¿okay? Así hasta donde nos alcancen los puntos. Volvemos ¿Listo? a contar. Pues aquí cuatro. ya finalicé toda la vuelta. En la última disminución que nos alcanzó antes de llegar a la maquita. Aquí subimos la maquita. ¿sí? En la última disminución que les alcanza. Muy bien, ahora continuamos vuelta número 15. Y ahora vamos a tejer tres puntos separados y una disminución. Ahora nada más tres puntos: uno, dos, tres. Ahora la disminución en los próximos dos espacios. Y nuevamente tres puntos. Uno, dos y tres. Y una disminución. Pues así hasta llegar a la marquita nuevamente, ¿ok? Tres puntos y una disminución para la vuelta número 15. Y listo, pues aquí ya finalicé toda la vuelta en la última disminución. Subimos la marquita. Comenzamos vuelta número 16. Ahora vamos a iniciar con dos puntos separados. Y una disminución. ¿okay? Así toda la vuelta. ¡Ay, amigas! No es cierto, amigas. Hay que detenernos aquí. A ver, voy a desbaratar esos dos puntitos porque se me está olvidando ponerle el relleno. Entonces, antes de iniciar la vuelta número 16, aquí nos vamos a detener para salirnos del tejido y colocarle el relleno necesario, porque si no, <laughs> si no, no va a llevar relleno, amigas. Entonces, ponemos todo el relleno necesario. Pues una vez con todo el relleno necesario, ahora sí iniciamos la vuelta número 16 y vamos a tejer dos puntos separados. Y una disminución, ahora nada más dos puntitos, ok. Vuelta número 16, dos puntos y una disminución. Nuevamente, pues repetimos estos mismos pasos hasta llegar a la marquita, dos puntos separados y una disminución. Bueno, pues así hasta la marquita. Bueno, pues aquí ya finalicé. Ya, me, aquí es donde me alcanza la última disminución. Ahí colocamos la marquita. Y bueno, pues ahora iniciamos vuelta número 17 y un punto, un punto completo y una disminución. Vuelta número 17, un solo punto y una disminución. Así pues hasta llegar nuevamente a la marquita. Esta disminución no oh, quiere y listo. Pues aquí ya finalicé. Y estoy haciendo la última disminución. sí ya tenemos bien cerradito, verdad? Entonces, aquí la vuelta número 18. Pues ya finalizamos, estiramos un poquito largo. Un poquitín largo, amigos. Cortamos. Con ayuda de una agujita, pues cerramos. Por la espiguita, ¿ok? Por la espiguita, por la espiguita que nos queda por aquí. Espiguita, 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 ¿ok? Todos los puntos. No tengan todo cerradito, pues ya nada más estiramos. Estiramos, echamos la hebra para adentro. Para adentro, para adentro. Y la perdemos entre los puntos. Ahí está, amigos, y listo, pues ya podemos cortar. Y aquí, pues le damos forma. Vamos a hacerle así. <laughs> para que se le acomode el relleno que le pusimos. Y bueno, pues ya tenemos aquí el cuerpo para nuestro burrito. Ahora sí, pasamos al siguiente y paso. Ahora, pues iniciamos la siguiente pieza. Yo la voy a empezar con color blanco y vamos a tejer la carita para nuestro burro. Vamos a iniciar nuevamente con un arito mágico. Ahí está, vamos a subir una cadenita y vamos a iniciar con los primeros seis puntos. Contamos uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Nos salimos del tejido, cerramos toda la vuelta. <laughs> Ahí está, muy bien. Ahora sí cerramos con un punto deslizado en el primer espacio. A ver si lo alcanzo a ver, amiga, no lo ve muy bien. <laughs> Ahí está. Ahora sí, iniciamos la vuelta número 2 y vamos a subir una cadenita. Iniciamos con dos puntos juntos en cada espacio. ¿okay? Vamos a contar un total de 12. Siempre la vuelta número 2, pues es de las más importantes, que es la que nos dice cuántos puntos debemos tener. Si la, la segunda vuelta la tenemos bien, todas las demás van a estar correctas. <laughs> Muy bien, contamos que llevamos dos, espacio que sigue, dos puntos juntos, llevamos cuatro, espacio que sigue, dos puntos juntos. Llevamos 6, espacio que sigue, 2 puntos juntos. Llevamos 8, espacio que sigue, 2 puntos juntos. 9 y 10, espacio que sigue, 11 y 12. Pues listo, ya finalizamos los 12 puntos que se necesitan para la vuelta número 2. Ahora iniciamos vuelta número 3 y en este espacio iniciamos con un punto bajo. Así, y en ese punto bajo es en donde colocamos la marquita. Muy bien, vuelta número 3. Vamos a tejer un punto y en el espacio que sigue, el aumento. Dos puntos juntos. Ahora un solo punto, espacio que sigue, dos puntos juntos. Así vamos a tejer hasta llegar a la marquita nuevamente, ok. Ahí tejidos, ahora un solo punto, dos puntos juntos. Ups, <laughs> ese punto no quería. Muy bien, ahora un solo punto, dos puntos juntos, un solo punto, dos puntos juntos, un solo punto, dos puntos juntos. Un solo punto y vamos a finalizar aquí donde nos indica la marquita con los últimos dos puntos juntos. Muy bien, ya finalicé la vuelta número 3. Subimos la marquita en ese aumento. Iniciamos ahora vuelta número 4 y vamos a iniciar con dos puntos separados y un aumento, ¿ok? Ahora, próximos dos espacios vamos a contar 1 y 2. ¿Sí? dos puntos separados ahora un aumento dos puntos juntos dos puntos separados dos puntos juntos dos puntos separados dos puntos juntos ups, y así hasta llegar a la marquita okay dos puntos separados y dos puntos y vamos a finalizar pues con los últimos dos puntos puntos juntos vamos a finalizar como siempre toda la vuelta en el último aumento en ese punto subimos la marquita que ¿okay? en el último aumento y listo pues ya tenemos la vuelta número 4 finalizada ahora iniciamos vuelta número 5 y la 5 es de las vueltas facilitas entonces vamos a tejer un solo punto en cada espacio Vuelta número 5, sin aumentos y sin dificultades, ok? Entonces contamos 1, 1, ups, 1, 1, 1, 1, pues así amigos, ok? Hasta llegar a la marquita, sin ninguna dificultad, aquí nada más un solo punto. Entonces, ok, amigas, en la vuelta número 5 finalizamos exactamente. Donde nos indica la marquita con un solo punto, ¿sí? Porque toda la vuelta fue de uno. <laughs> Muy bien. Iniciamos ahora vuelta número 6 y se va a tejer igualito, siguiendo los mismos pasos, ¿ok? De las vueltas facilitas, vuelta número 6, un solo punto. Sin aumentos y sin dificultades. Hasta volverle a dar toda la vuelta. Así, con un solo punto, un solo punto, un solo punto. <laughs> 1, 1, 1 hasta llegar a la marca. Y listo, amigos, pues aquí ya finalicé la vuelta número 6 con un solo punto en cada espacio. ¡Ay! <laughs> se me andaba yendo la voz. Muy bien, pues una vez finalizada esta vuelta, aquí ya podemos cambiar de color porque ya finalizamos lo que es la trompita de nuestro burrín. Entonces aquí vamos a dejar un poquito largo esta hebra. Cortamos para que no se nos vayan a desbaratar los puntos. Así. Y aquí, pues ya podemos cambiar de color por el color gris de nuestro burro. Pues cambiamos de color, hacemos el bucle que nos quede un poquito largo. Y bueno, para cambiar de color, <laughs> vamos a entrar en el siguiente espacio. Y aquí jalamos el bucle. Así. Y ahora sí, tejemos el punto. Y bueno, pues ahora en ese puntito, aquí vamos a subir la marquita. Así. Ya tenemos aquí el inicio de la vuelta número 7, ¿ok? Estiramos un poquito los puntos para que nos quede bien apretadina ahí y no se nos vayan a desbaratar esos puntillos, amigas. Muy bien, ahora sí, iniciamos la vuelta número 7 y vamos a tejer 6 puntos y una disminución, ¿ok? Entonces contamos 1, ups, ¿dónde está el espacio que sigue? <laughs> Llevamos 2, 3, 4, 5 y 6. 6 puntos. Ahora en los próximos dos espacios una disminución. Y vamos a repetir estos pasos nuevamente, volvemos a contar 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora la disminución. Una disminución. <laughs> estos son todos los pasos, amigas, para la vuelta número 7, una disminución, perdón. Vamos a iniciar Seis puntos, una disminución. Seis puntos, una disminución, seis puntos, una disminución, seis puntos, una disminución, hasta llegar a la marquita. Muy bien, amigas, pues aquí la vuelta bueno. número siete ya la finalicé. A mí me quedaron los últimos cuatro puntos y hasta ahí, ¿ok? Nos detenemos exactamente donde nos indica la marquita, sin importar si alcanzaron o no todos los puntos. La marquita es la buena, amigas. Muy bien, entonces ahora sí, aquí subimos la marquita en el último punto que nos alcanzó. Ahí está, iniciamos vuelta número 8 y vamos a tejer un solo punto en cada espacio. Entonces, vuelta número 8, de las vueltas facilitas, 1, 1, 1, pues sin aumentos y sin dificultades, ¿ok? Bueno, sin aumentos, sin disminuciones y sin dificultades. <laughs> pues así, amiguitas, ¿ok? Vuelta número 8, 1, 1, 1, 1, 1 hasta llegar a la maquita. Y listo, listo. Pues aquí ya finalicé la vuelta número 8. Nos vamos a detener exactamente encima de la marquita, ¿ok? Como siempre, subimos la marquita, iniciamos vuelta número 9 y, amigas, nuevamente, una vuelta facilita. Vuelta número 9, un solo punto en cada uno de los espacios sin disminuciones y sin dificultades. <laughs> Así, ¿ok? Vuelta número 9 de las vueltas facilitas. 1, 1, 1, 1. Hasta llegar nuevamente y a la listo, amigas. Pues ya finalicé la vuelta número 9. Aquí subimos la maquita en el punto, en el último punto. <laughs> Iniciamos ahora vuelta número 10 y vamos a tejer cuatro puntos y una disminución. Entonces vamos a iniciar directamente con la primera disminución, ¿sí? Vuelta número 10. Una disminución. Híjole, esta disminucióncita, no quiere, no quiere. <laughs> Una disminución y ahora cuatro puntos separados. Contamos cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. Repetimos esos mismos pasos, ¿ok? Una disminución. Y cuatro puntos separados, amigas. Una, dos, tres. Y cuatro, y nuevamente una disminución, ¿ok? Bueno, pues así se va a tejer toda la vuelta número 10. Una disminución, cuatro puntos, una disminución, cuatro puntos, una disminución, cuatro puntos, hasta donde nos alcance y llegar a la marquita. <laughs> bueno, pues finalizamos así la vuelta. Y listo, 10. amigas, pues aquí ya estoy a punto de finalizar toda la vuelta. Me quedaron exactamente los cuatro últimos puntos separados, ¿eh? Y en ese último puntito colocamos la marquita. Así, listo, pues ya finalicé toda la vuelta Número 10 <laughs> Iniciamos la vuelta número 11 Y de las vueltas, facilitas, amigas Un solo punto en cada espacio para la vuelta Número 11, a ver este cuál es el punto que sigue Muy bien, aquí está Número 11, vuelta número 11 Sin aumentos, sin dificultades, pues toda la vuelta, ok Así 1, 1, 1, 1, 1, 1 hasta llegar a la marquita. Y vuelta listo, número, 11. pues aquí ya finalicé toda la vuelta. Número 11, con un solo punto en cada espacio. En el último puntito que tejimos, el que queda encima de la marquita, pues ahí subimos la marquita. Muy bien, iniciamos ahora vuelta número 12 y vamos a tejer una disminución y tres puntos. Vuelta número 12, iniciamos con una disminución. Y ahora vamos a contar tres puntos separados. Uno, dos y tres. Volvemos a contar una disminución. Y nuevamente tres puntos separados. Una, dos y tres. Volvemos a hacer una disminución y tres puntos hasta llegar a la marquita con esos mismos pasos. ¿sí? Una disminución, tres puntos, una disminución, tres puntos. Ahora me toca disminución. Y bueno, pues aquí ya estoy a punto de finalizar y me quedan los últimos tres puntos exactos. Aquí donde me indica la marquita, subimos la marquita. ¿Ok? Ups, ahí está. <laughs> y bueno, pues hasta aquí nos vamos a detener, amigas, porque si no, ya no le vamos a poder poner el relleno, ¿ok? Aquí le vamos a colocar todo el relleno necesario en la vuelta, empezando la vuelta 13, ¿ok? Aquí. Y listo, pues aquí ya le coloqué todo el relleno necesario. Ahora sí, iniciamos la vuelta número 13. Y de las vueltas facilitas, amigas, pues un solo punto en cada espacio. Ok, vuelta número 13, iniciamos con 1, 1, 1 y 1, ok. Vuelta número 13, 1, 1, 1, 1, hasta llegar a la marca. Y listo, pues una vez que finalicen la vuelta 13, suben la marquita en el último punto. Iniciamos la vuelta número 14 y vamos a tejer una disminución. Híjole, esta disminución no quiere. <laughs> una disminución y un solo punto, nada más uno. Vuelta número 14, una disminución y un solo punto. Así hasta darle toda la vuelta. Y listo, pues aquí ya finalicé. Me quedó la última disminución aquí donde me indica la marquita. Y aquí. Subimos la maquita. Muy bien, pues ya estamos a punto de finalizar. Y una vez finalizada esta vuelta, pues aquí ya finalizamos, ¿eh? Ya vamos a disminuir todos los puntos. Vamos a... ¡Ups! <laughs> ¡Ay, amiguitas! Estos puntos que fallan. A ver, ahí va. Vamos a disminuir todos los puntos, todos los puntos, una disminución. Vuelta número 15, pues ya cerramos toda la vuelta, ¿ok? Disminución, todo, todo, todos puras disminuciones. Y pues hasta aquí, porque ya aquí ya no me alcanza, amigas. <laughs> Una vez que finalicen de disminuir todos los, todos los puntos que les alcance, aquí estiramos un poquito largo. Cortamos, colocamos la agujita, amigas, y pues cerramos por la espillita todos los puntos. Ya para cerrar, ya para que quede. Bien cerradita esta cabecita. <laughs> así, 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 amiguitos. Amiguitos y amiguitas. Y listo, amigos. Pues una vez que le den toda la vuelta, estiramos, que nos quede bien bonito y echamos la hebra entre los puntos. Y esta pues es la cabecita simpática y graciosa pues para nuestro burrín, para nuestro burrín sabanero. A ver, vamos a ver. Y esta es la carita para nuestro burro, amiga. La aplastamos así para que se mire bien graciosa y para que, se le acomoden, para que se le acomode todo el relleno. Y le vamos dando así una forma así. Y bueno, pues ya tenemos la cabecita para nuestro burro. Y ahora sí, pasamos a la siguiente pieza.